Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, que les traigo uno. Estamos aquí en el tercer episodio de Dimensión Benku. El día de hoy vamos a hacer muchas cosas productivas, pero antes de enseñarles lo que vamos a hacer, primero vamos a proceder a mostrarles cómo va la granja y todo esto que hicimos en el anterior episodio. Como pueden ver, los pollos ya hay demasiados pollos, o sea, los pollos aquí a mí no me faltan. Vacas, también hay muchas vacas, la verdad, o sea, están las justas. Esto lo he hecho fuera de cámaras, y quiero decirles que si notan el Minecraft como más lagueado de lo normal, bueno, más lagueado de por sí, sí, porque el Minecraft en los tres episodios no me ha ido lagueado. Y es que no sé qué le pasó a mi computadora, la verdad, o sea, no tengo ni respuesta tengo para ustedes, porque no sé lo que le pasó a mi computadora, que porque me está yendo muy lagueado. O sea, me dan como tirones súper horribles que me bajan a un FPS, o sea, muy WTF. Bueno, esto creo que lo hice fuera de cámara, no sé si lo habrá hecho en el segundo episodio, la verdad que hace mucho que grabé ese episodio. Por aquí están las vacas. Bueno, vamos a minar el día de hoy, vamos a conseguir, a buscar diamantes, si es que logramos encontrarlo, la verdad, me quisieron encontrar diamante, para hacernos un pico de diamante y después ir al Nether y todo eso. Pero antes vamos a ver si podemos buscar trigo. No, pues pensé que íbamos a buscar trigo para poder reproducir a las vacas, ya que como que, no sé, hay muy pocas, la verdad. Todas las vacas, uff, que se quería escapar la pillina esa, ¿eh? A ver, vamos a buscar un huevo. A ver qué huevos podemos... ok, pollos ya hay demasiados. Tiramos de huevo y no hay pollo, perfecto. Pero bueno, no pasa nada, la verdad. O sea, hay muchos pollos. Acaban de tirar uno. ¡Eh! Un este pato gallina es rebelde. Vamos a llevarlo de nuevo. A ver, no te me seas rebelde, amigo. Usted va con los demás. Allá. Vamos a meterlo allá adentro. Por favor, no lo hagas complicado. Vale, él ha entrado, él es inteligente. A ver, vamos a tirar este huevo. No sabe nada. Perfecto, vamos a ir a las minas, que ya tengo una localizada por allá, lo que sería una mina, que la verdad está bien. Por aquí tenemos vacas también. Y bueno, creo que así 6 está bien de chuleta cocinada. Yo creo que sí. No lo sé, la verdad. Pero bueno, si necesitamos algo, allá lo tendremos. Ya que tengo un pico de iron. Iba a decir de hierro y al mismo tiempo iron. Entonces como que me confundí demasiado. Bueno, yo por si acaso voy a picar con lo que me queda de la hacha. Y ya creo que se me va a romper. Última y se me rompe. No se ha roto, what the fuck. Bueno, vamos a picar otro árbol para que se termine de romper esto. Perfecto, ya se rompe. Ah, vaya, yo decía, qué estafa, carnal, qué estafa. Aquí tenemos mucha madera por si acaso la llegamos a necesitar. Y ya podríamos ir a bajar a la mina. Primero antes voy a picar un poco de esto. Por si acaso necesitamos hacer un horno, que lo más probable es que lo necesitemos, la verdad. Bien, o sea, no sé por qué me está dando así. Oh, what the fuck. Qué lagazos, o sea, me dan unos lagazos increíbles, no sé qué le pasa, pero es que tenía que grabar este episodio ya de por sí, porque, como saben, tengo que continuar con la serie, no podía esperar mucho tiempo. Y como tengo clases, tengo que grabar estos episodios así un poco apurado. O sea, no, eso no significa que no lo voy a hacer entretenido, o sea, que yo no disfrute, yo sí disfruto con esto, chicos. Solo que, sí, verdad que lo tengo que hacer más apurado que otras veces que estaba más tranquilo, la verdad. Porque tengo muchas clases y tengo tareas y cosas así. Ok, con esto de piedra está bien, vamos a ¡oh! Hierro, yo iba a decir yo. ¡Qué cueva más estafón! Pero mira, aquí tenemos hierro, la verdad. Así que podemos agarrar este hierro por aquí. ¡Oh! Ya encontramos mina, chicos. Encontramos mina. Vamos a poner esto acá. Y agarramos este hierro. Subimos por acá. Perfecto. Me imagino que esto será una mina, ¿no? O sea, no, en verdad no. Sí. O bueno, tal vez, como tal no es una mina, como tal. Pero sí, esta es la entrada a esta. Vamos a irnos por acá, y por acá yo creo que sí es mina. Sí, por acá sí es mina. Ok, vamos a bajar por acá con cuidadito. Con cuidadito. Como ya saben, son así de editar. Por lo que van a durar que sí que 30 minutos y no haré cortes ni nada. O sea, a menos que son cortes de suma importancia. Pero bueno, en sí vamos a picar por acá, por favor. Saben que si este episodio, por ejemplo, lo interrumpe, que sí que entra alguien a mi cuarto, cosas así. Ahí sí que tendré que editar el video porque tendré que hacerle corte ya. Pero no sé por qué, o sea, miren esos lagazos, what the fuck. Se me está lagando demasiado, no sé por qué.
Pero bueno, tendría que, o sea, tendría que subirlo así, no puedo hacer nada. De todos modos ya empecé el episodio y no puedo hacer nada. O sea, ¿cómo bajamos por acá? ¿Cómo bajamos? Yo creo que mejor lo haremos a la antigüita, bajar a la antigüita, carnales. Ah, sí, perfecto. Es que me... Oh, mira, hierro, de por sí tenemos hierro aquí. Deberíamos hacer lo que sería unas antorchas, que ya vamos a proceder a hacer... O sea, what the fuck, ¿qué le hagas, amigo? No se pica el hierro. Perfecto, vamos aquí a hacer una mesa de crafteo. Bueno, en verdad, no era necesario hacer la mesa de crafteo, la verdad. O sea, porque para hacer los palos no es necesario la mesa de crafteo. Pero bueno, aquí tenemos las antorchitas. Y la verdad es que me ha rendido muy bien de antorchas. Ponemos esto por acá y esto acá. Y aquí tenemos, seguimos picando el hierro que nos falta. No hay más hierro. No, yo me llevo la antorcha. Vamos a ponerla acá. Ok, ya tenemos esto iluminado. Vamos a seguir el camino. Voy a marcar el camino con las antorchas, claro está. Y por aquí tenemos hierro, la verdad. Oye, ¿cuánto hierro nos estamos encontrando? Y mira, nos hemos encontrado una mina, carnales. Y aquí tenemos mina. Deberíamos encontrar diamantes, supongo yo, porque, o sea, imagino, ¿no? El diamante en estas minas es fácil de encontrar, entre comillas. Vamos a iluminar esto. Un poco así y así. Escucho un zombie, pero no sé si vendrá de arriba, de abajo, izquierda, derecha. Ese no es, o sea, ese está muy lejos. Ah, míralo allí. Creo que es ese zombie. Vamos a... Oye, no debo gastar madera. Vamos a hacer la liadita, o sea, vamos a llegarle por aquí en plan. En plan así. No. Así, amigo. Así se hace la liadita. Y de por sí aquí había hierro. Así que... Las cosas buenas pasan porque pasan, la verdad. O sea, ese es mi refrán. Mi refrán de toda la vida, la verdad. Ponemos esto acá. Y construimos para acá. No hay ningún hierro por acá. No. Seguimos por aquí. LOL, hay mucho hierro por ahí, amigo. ¿Cuánto hierro hay en esta mina? Amigo, ¿cuánto hierro hay en esta mina? O sea, esto no es ni medio normal, hay demasiado hierro, aquí ya me pudren hierro. O sea, aquí ya llego para los baldes, la armadura y todo esto, y aquí ya me cheto, la verdad. What the fuck? Había un zombie cerca, lo acabo de escuchar. Bueno, ya vamos a proceder aquí a hacer lo que sería así, un poquito aquí cubiertos. Oh, no, un zombie. Qué pringado, se ha quemado. Vamos a proceder aquí a hacer lo que sería el horno. Y con este horno ya el carbón me lo he gastado. Genial, Benko, eres el mejor. Te has gastado el horno. El carbón. Bueno, por ahí hay carbón. El problema es que tendría que bajar. Oye, no me la quiero jugar. A ver, zombie. Mira, te enchufo. Ahí está. He escuchado otro zombie, pero bueno, yo estoy alerta de todos modos. Picamos este hierro por acá y este acá. Perfecto. Oye, ¿cuánto hierro en esta mina? O sea, desde que llegué me he encontrado más hierro que la chucha. Hablando ahí como chileno, agarramos esto. Voy a también a buscar lava. O sea, cuando te... voy a hacer el cubo y agarraré el lava y agua y todo esto que me viene muy bien para los cultivos, etcétera. Y para cosas demás, varias, ¿entiendes? Vamos a agarrar por acá. Oye, bueno, por ahí no me voy a meter, la verdad. O sea, ¿qué pasa? Vamos a agarrar el carbón de una vez, que es lo que necesito, el pinche carbón. Y también quisiera encontrar diamantes, si es que se puede. No creo que sea el video tan largo, pero bueno, diamante. Quisiera encontrar yo diamante. O sea, yo no me conformaría sin diamante, carnales. Agarramos todo este carbón. Oye, qué bien, o sea, tanto carbón. La verdad es que me hacía falta porque con todo este carbón puedo cocinar todo el hierro. Y es perfecto que no se mine. Genial. Es que la verdad me pone contento que no se mine. O sea... Yo me pongo feliz. Agarramos todo esto y me voy a hacer cosas varias. Creo que con este carbón está bien. No, o sea, no tengo que ir a agarrar ese. O sea, qué flojera, amigo. Ok. Por aquí hay muchas cositas, la verdad. Una bruja. Murciélago. Hay más hierro por acá. Vamos a iluminar esto. O sea, amigo, la luz. La luz es lo primero. Y se hizo la luz. XD. Agarramos todo este hierro. Oye, ¿cuánto hierro tengo yo? O sea,
Es que literalmente después de ganar todo esto, hierro ya puedo unirme a la batalla imperial de China. Literalmente, es que yo para eso me convierto en su herrero personal. Le hago todas las armaduras a todos los soldados, a los 500.000 soldados, la verdad, no sé cuántos soldados habrán sido. Agarramos esto. Así mismito. Y por favor que no me caiga, amigo. Por favor que no me caiga. Porque yo no la quiero liar. Ok. Y aquí tenemos. O sea, es que miren. 50 de hierro. Oh, jope. La emisión. 50 de hierro tan solo acabo de bajar a la mina. O sea, ¿qué me estás contando, amigo? ¿Qué me estás contando tú? La comida sí, verdad que debía haber traído más. Pero bueno, yo estoy genial, la verdad. Yo estoy genial. Vamos a esperar que saca el hierro. Y bueno, lo primero que voy a hacer es un cubo para quitar esta lava. Que la verdad es muy peligrosa esa lava. Es muy peligrosa. Me está dando la muerte ahí. Ok, y aquí tenemos para el cubo. El cubo XD. Agarramos. ¿Dónde es que viene el lava? A ver, voy a hacer esto aquí. Ah, agarramos. O sea, mira, todo esto. O sea, por este pinche cubo de lava se formó todo este lago. O sea, vaya locura, ¿eh? Vaya locura. Por aquí también hay una grieta y cosas varias. Pero por ahí no voy a ir. Todavía por ahí no voy a ir. Voy a concentrarme. Vamos a romper esto. Lo tendré que romper con la mano. Porque no tengo hacha. Ya que el hacha se me ha roto, ¿eh? Pero ahorita me hago una. O sea, tengo suficiente madera para hacerme otra. Vamos a agarrar esto. Perfecto. Y ya aquí me voy a hacer una hacha. Si es que hago un hacha completamente de palos, no. Un hacha de hierro. Okay. Agarramos esto. Y me va a hacer una spa. Una spa. Que lo voy a guardar aquí. Por si acaso. O sea, para allá, para la casa. Y también me quisiera hacer un pico. Porque mi pico no va a durar mucho. Por lo menos no para encontrar el diamante que quiero. Ok, por ahí hay hierro. La verdad es que hay tanto hierro que yo. Yo hierro ahorita me sobra, carnal. Aunque la verdad debería agarrarlo porque para los yunques sí que será muy necesario este hierro. Ok, aquí tenemos flores. Por aquí sigue la mina. Por aquí no hay nada. Perfecto, aquí gastando antorchas. Vamos a agarrar este hierro, la verdad. O sea, hay que agarrar todo el hierro ahora que lo pienso porque sí, el yunque lo vamos a necesitar y va a gastar mucho hierro el yunque. Y quién sabe si queremos más de un yunque, o sea. Ahí de chulito lo digo yo, quién sabe si queremos más de un yunque. Agarramos todo este carbón por acá, que también lo vamos a necesitar mucho porque la comida aquí, para un año voy a tener comida yo con todo este carbón. Y además con mi granja, mira, es que mira, si yo no hubiera agarrado el carbón no hubiera sabido que hay más hierro por acá. Ya te digo yo que las cosas pasan porque pasan. El refrán del Benko. Oye, ¿cuánto hierro aquí, eh? ¿Cuánto hierro aquí? Vamos a poner luz, carnal. Agarramos este hierro. Perfecto, la verdad, perfecto. Y aquí tenemos también carboncito, que la verdad, el carbón. Mira, 20 de carbón y 17 de hierro, o sea. Y lo que tengo cocinando, ¿eh? O sea, hierro y carbón. Aquí hay de sobra, pero yo quiero diamantes. Yo quiero diamantes. Diamantes quiero yo. Agarramos todo ese carbón para después no tener que ir a picar carbón. O sea, una vez picamos todo este carbón y ya estamos listos, ¿no? O sea, digo yo eso. Es mejor un episodio que picando mucho carbón y picando mucho hierro. Para que después otro episodio no tengamos que hacerlo y podamos concentrarnos en cosas como matar jefes, ir a buscar al Ender o cosas así. No sé, me imagino yo. A ver. Por aquí también hay una entrada. Y tenemos hierro. Es que el hierro en esta mina, te lo digo yo. Hierro aquí hay para un ejército de 100.000 soldados. Ok. Mucho hierro. Mira, aquí tengo 26 y el que se está cocinando. Yo me quedo loco, ¿eh? Yo me quedo loco. Jope. Mira todo eso. Espera. Esa madera no la he puesto yo. Amigos, tenemos vías del tren, vías del tren, allá por ahí vías del tren, por ahí se encuentra mucha esmeralda y muchas de esas cosas, así que por ahí me voy yo, pero mira, antes yo me voy para acá, a ver, ¿cómo la juego por acá? Así, perfecto, con cuidadito, y ya llegamos aquí donde estábamos antes. Perfecto. Jope, mira cuánto
Hierro aquí, me hago la pechera. Me hago esto, me hago esto. Aquí ya estamos, full iron, carnales. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Joder, es que no puedo hacer nunca. La ciencia. Ok. Y con esto ya tendríamos para otro cubo, que es el que quiero ahorita, ya que quiero agarrar esta agua que está acá. Perfecto, ya tenemos cubo de agua y cubo de... Yo no, yo los quito del inventario, la verdad, porque es que la verdad pueden ocasionarse problemas ahí que no queremos ver. No queremos ver problemas, ¿eh? Y debería ser otro horno, sí, debería ser otro horno antes de irnos a el otro lado de explorar. Voy. Esto no, esto lo voy a poner aquí con 12 hierros. Se mira 45 de hierros, que estoy pudrido de hierro. Vamos a poner esto acá y a ver qué podría hacer mientras. El pico, el pico, el pico. Necesito hacerme el pico. Hacemos un pico así. Perfecto. Hora de minar consiguiendo una mejora. Perfecto, ok. Bien, Niji. Sí. Agarramos y ponemos esto acá, ok. Ok, nice, very nice to get my legs you. Ponemos el cura agua, eso sí lo voy a poner aquí porque, o sea, puede que necesitamos agarrar un water drop o cosas así. Y ya aquí tenemos comidita de la buena. Voy a rellenar esto de antorchas porque aquí a mí la luz me encanta, ¿eh? A mí la luz me encanta. Vamos a ver si nos sale aquí pedernal. Que perfecto que ya nos ha salido pedernal y podemos hacernos un yesquero para lo que sería hacer el portal y todo esto. Pero bueno, voy a agarrar mucho pedernal para hacer las flechas y estas cosas que voy a necesitar después. Y también necesito buscar el hilo que luego sacaré la lana. Creo que la lana se saca hilo, si no me equivoco. O sea, eso es ley del Minecraft. Se saca hilo, me imagino yo, ¿no? Y a ver, agarramos esto por acá. Ok. Sí, me gustaría hacer un buen arco, la verdad, o sea, me gustaría mucho. Agarro todo esto. ¿Y cuánto tenemos? 7 de pedernal. Bueno. Voy a dejar todo esto por acá. Sí. Ok. Y lo vamos a quitar así. Y básicamente así se consigue todo el pedernal que pueda. Esto va a tardar mucho tiempo, yo sé que no les gusta a ustedes, pero bueno, al final esto es una serie y de esto se trata, de las cosas se consiguen como se consiguen con Minecraft, la verdad. Pero bueno, yo ahorita no lo quiero hacer, la verdad, podría hacerlo fuera de cámaras, quién dice que no puedo. Vamos a agarrar esto, que tenemos esto acá. Y vamos a dividir el hierro acá para que se cocine más rápido. 11 de hierro, ya me puedo hacer yo mis pantalones. Porque no tenía puesto los pantalones. Trumpish, qué buen chiste. Y a ver, ¿qué podría hacerme ahora? Ahora debería hacerme una caldera. No, no, ¿para qué va? ¿Una caldera para qué, chaval? ¿Una caldera para qué? Unas tijeras. Sí, unas tijeras. Yo las necesito, la verdad. Una tijera le damos por ahí. Y más nada, es que no, no sé qué hacer ahorita. O sea, yo debería dejar el hierro para lo que es y lo que vamos a necesitar el hierro. Agarramos esto. Si es que se... Es que esto va a tardar mucho tiempo en cocinarse. Vamos a ir... O sea, sí, vamos a dejar el hierro ahí. O sea, me lo voy a jugar, voy a dejar el hierro ahí. Me quería llevar el horno y todo eso, pero... Nah, vamos a dejar el hierro ahí y vamos a irnos a buscar... O sea, investigar por allá y matar a esa bruja y todo eso. Por acá. Ok, picamos este hierro aquí. Perfecto, ya tenemos aquí hierro. Y vamos a irnos para allá. Podemos hacerlo con un water drop en plan a lo épico. O podríamos hacerlo como cualquier otra persona que sería bajando normal. Pero yo me llamo Benku, ¿quién baja normal en 2018? A ver, zombie parguelín.
Amigo, tú ves que ya mueren todos, vienen a por mí, yo los mato. Amigo, 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 what the fuck? What the fuck? Y ya me está lanzando pociones. A ver, me pongo nervioso, me pongo. Mira, la bruja me acaba de envenenar. ¡Qué hija de fruta! ¡Qué hija de fruta, bruja! Toma, escroto, bruja. What the fuck, qué lag. What the fuck, qué bruja, hija de. Me envenenó. Me envenenó, güey. Ah, ya estoy bien, ya estoy bien. Menos mal. Poción de salud instantánea. ¿Me la debería tomar ahorita? No, no me la voy a tomar, la voy a guardar. Me viene muy bien esa poción. Y qué más me había dado palos, creo que me dio palos también. Y bueno, la poción, lo mejor que me ha dado, la verdad. Me vino muy bien matar a esa bruja. Aquí tenemos orito, que nos sirve bien para la manzana chetada. Otra bruja. Va a morir, va a morir, va a morir, va a morir. Ahí estamos. Ojo de araña, oye, qué bien, la verdad. Ojo de araña, qué bien. Agarramos toda esta redstone. De verdad viene genial. O sea, para las pociones y todo. Ya que mecanismo troll, ¿para qué? Si es que estamos en un survival, no vamos a hacer mecanismo de troll. Por acá. Bueno, de más redstone. Y aquí tenemos orito. Ojo, qué bien. Orito, qué bonito eres. Qué bonito eres. El oro es muy bonito, la verdad. Bueno, no tienes nada que comentar. Dices que el oro es bonito. Agarramos todo esto. Ojo, qué bien esta mina. Yo quería diamantes. Pero no me rendiré, chicos, no me rendiré, yo buscaré diamantes. Yo buscaré diamantes. No sé si será para este episodio, pero yo buscaré diamantes. Agarramos esto por acá. Y esto. Y seguimos ya por acá. Nada. Oh, ya se me pasa el lapislázuli, amigo mío. Tú que me sirves mucho para las cosas, lapislázuli, me sirve para la mesa de encantamientos. Todo esto, menos mal que lo he visto. Siempre hay que mirar arriba. O sea, ojo que tienen que tener en cuenta. Mirar arriba siempre. Y esto me lo pongo acá. Ok, tenemos mucho de todo, la verdad. Y estamos casi full. Voy a dejar esto, esto. De plan, la madera no. O sea, voy a tirar esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Carne podrida. Y ya, se nota que hay mucho lag, la verdad. O sea, se nota que no hay mucho lag. Vamos a picar por acá, a ver. O sea, por aquí debe haber diamante, chicos. Queremos encontrar diamante. Vamos a picar por acá, a ver si encontramos diamante. Vaya lagazo me ha dado ahí, ¿eh? O sea, yo, vaya lagazo. Diamante, amigo mío, quiero encontrarte, precioso, hermoso diamante. Quisiera yo diamante, por favor, quisiera yo un poquitito de diamantito. Me gustaría, la verdad, o sea, si tú me das diamante, yo con gusto lo recibo. Vamos a usar el truco de alma. Oye, cuidado, almas F4, no, ¿cómo era el truco? Almas 4, ¿no? What the fuck? Alma F3. Ah, F3 más A. F3 más A. Este es el truquito del X-Ray legal. A ver, ¿dónde vemos aquí que haya sido en las minas? Bueno, yo la verdad ahorita mismo para el diamante no quiero estar picando en 1000 horas, así que mejor me voy a ir por acá y picamos este hierro que vamos a necesitar. Ok, a ver si me puedes tapar esa entrada de agua. Por allá seguro que hay diamante, chicos, matamos a este zombie. Y por allá. Oye, 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 que me venías a asustarme aquí, amigo. O sea, la verdad es que sí me ha asustado. O sea, sí me ha asustado. Venimos
Por acá agarramos este hierro que nunca viene mal, mi ley del Benko. O sea, el hierro nunca viene mal. Y por aquí, diamantito. Uy, 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 aquí me pongo nervioso y todo, porque es que me pongo nervioso, o sea. A ver, vamos a asegurar la zona como todo pro. Ok, zona asegurada. Aseguramos más la zona por acá. Perfecto, aquí tenemos zona asegurada. Ahora me gustaría encontrar yo diamante, la verdad. O sea, ahí tú me pones un diamante, yo lo pico, consigo el logro, tengo diamante, me pico de diamante, consigo obsidiana, la obsidiana voy al Nether y cosas así. La verdad es que me gustaría. Agarramos esto y si no consigo diamante en unos 10 minutos, ya dejo el episodio aquí porque queda muy, pero muy largo. Uy, 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 me has querido matar. Ok, aseguramos todo este perímetro. Agarramos este oro. Cuanto lo tengo, ya es, la verdad es que perdí el lugar donde estaba cocinando el oro, o sea, el hierro que digo. Ponemos esto para acá. Ahora diamante por arriba de mí, que siempre se suele que está encima de nosotros. Bueno, en verdad esto nunca pasa, pero. A ver, ponemos diamante. Oye, por aquí. Picar. No, ¡oh! ¡Oh! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Sí! Amigo, diamantito. Chicos, diamante. Es que yo ya decía, yo quiero un episodio. Yo quiero un episodio consiguiendo diamante. Y es que lo he tenido. Lo he tenido. Espero que no haya durado mucho el episodio. Vamos a poner esto acá. Y el diamante que hemos conseguido, míralo allá, que está bien protegido. A ver, como toda ley de Minecraftiano tenemos. ¡Oh! ¡Ojo! Tres diamantes. Como sean cuatro. ¡Ojo! Cuatro diamantes. Y tenemos una compañera llamada Lava que nos quería quitar los diamantes. Ojo, chicos, tenemos cuatro diamantes por aquí. O sea, que pueden ser más. ¡Más! ¡Oh! Tenemos seis. A ver. 6 diamantes de momento. Seguimos. Uy, 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 lavita. Así, me gusta más. Ok, tenemos lava abajo. Ojo, chicos, 8 diamantes. Qué locura, ¿eh? 8 diamantes. Y mira todo esto, o sea, de lava que está por acá. A ver si no que son más diamantes, la verdad, pueden ser más. Pueden ser más. Pero no, no hay que tener ambición. No hay que tener ambición. A ver, agarramos esto. O sea, quitamos, despejamos el perímetro por acá. Es que yo sabía yo que iba. Necesito despejar el perímetro. Bueno, vamos a proceder a picar los diamantes de arriba. LOL, diamantes, diamantes. Chicos, tenemos diamante. Es que estoy muy orgulloso de mí. Estoy muy orgulloso de mí. Estoy muy orgulloso de mí. Procedemos a hacernos aquí un horno. Un horno del bueno. Y ponemos aquí todo este oro a cocinar. Tengo apenas un carbón. O sea. Bueno, menos mal que aquí tengo carbón, la verdad. O sea, porque ya me está estresando yo. Aquí tengo carbón. Todo nice, la verdad. Podemos conseguir más diamante, pero no sé si en el episodio de hoy. Yo voy a proceder a hacerme una espada de diamante. O bueno, en verdad, un pico de diamante. Y una espada también. Y vamos a terminar el episodio. Pero primero, lo primero. Vamos a agarrar esto por acá. Espera, espera. Aquí, una antorcha. Una antorcha. Y por acá, otra antorcha. Perfecto. Y otra antorcha. Ok, estamos bien. Es que yo sabía que iba a conseguir diamante. Yo lo sabía, yo lo sabía. Yo lo sabía. Agarramos esto. No, que me quería dejar este. No, este no me lo dejo. What the fuck? What the fuck? A ver, agarramos esto. Y vamos a proceder a hacernos el honorífico pico de diamante. Oh my god, tenemos pico de diamante, chabules. Es que yo me quedo loco.
Yo me quedo loco y no lo siguiente. A ver, what the fuck, ¿por qué se quema esto, amigo? Agarramos este diamante que tenemos seguro. Ok. Hay que asegurar estos otros diamantes. ¿Y cómo lo aseguramos, Benko? Enséñanos. Haciendo esto así. Esto así, esto así. Y tenemos diamantitos asegurados. LOL. LOL. Tenemos aquí. Oye, que tengo hasta incluso para un hacha. Tengo incluso para un hacha. Ok, aquí tenemos para un hacha. A ver. Sí. Para un hacha tengo. Sí, tenemos diamantes para un hacha incluso. Qué increíble. O sea, mírenme. Ya doy gusto. Ya doy gusto. Este pico de diamante. Debería terminar el episodio, pero es que todavía quiero hacer más cosas. Todavía quiero hacer más cosas. Me quedo con el sabor de gusto en la boca. Picamos esto, aseguramos el perímetro. Aquí. Quizás ya encontramos más diamantes. O sea, no lo digo. Tal vez encontremos más diamantes. Sí, tal vez por aquí hay más diamantes, o sea, lo estoy ignorando. A ver, diamantito, aparécete, súrgete. Oye, ¿qué pasó con mi agua? Ok, por lo que veo, sí que no hay más diamantes. Bueno, tal vez sí, pero en el episodio, en el segundo, en el cuarto episodio, es que se va a ver esos diamantes. La verdad, ahorita no se ven, pero en el cuarto episodio se verán. Agarramos esto rápidamente, ya quiero terminar el episodio. Yo sé que se está haciendo demasiado largo, lo sé. Es que lo presento que va a durar más de 40 minutos. No quiero que dure más de 40 minutos. Agarramos esto. Y nos vamos a hacer. A ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya estoy full, madre mía, ya estoy full. LOL, ya estoy full. Ponemos esto por acá. Y por acá, ¿qué podríamos hacer? No, ya creo que estoy ya así bien. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Pues nada, chicos, aquí ya estamos bien, la verdad. Creo que eso es todo por el episodio de hoy. Ya tenemos espada de diamante. Y en el próximo episodio vamos a ir al Nether, que sería que vamos a picar obsidiana. Y creo que vamos a ir al Nether. No lo voy a asegurar, no lo voy a asegurar. Pero lo más posible es que vayamos al Nether. O tal vez una cosa mejor. No lo sé. Ya veremos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado compartir con tus amigos, familiares. Y adiós.